Toma la palabra el presidente del Gobierno. Majestades, Alteza Real, permitidme expresar en nombre del Gobierno de España nuestra más cordial felicitación por el compromiso que acabáis de asumir como princesa heredera de la Corona de España. El juramento o promesa es la manera que tenemos las personas de establecer un futuro seguro en un mundo lleno de incertidumbres. Y la Constitución española es una promesa que hicieron nuestros padres y nuestras madres, y hoy habéis renovado y dado más futuro a esa promesa sobre la cual se funda nuestra convivencia. Recibís ahora, de la mano del rey, de vuestro padre, la Orden de Carlos III, el reconocimiento civil más importante y más alto de nuestro país, y es un honor para el Gobierno de España otorgaros esta condecoración en un día tan significativo para la vida de vuestra Alteza y para la historia de España. En esta España democrática, libre, moderna, el futuro se escribe con cada acción y también con las decisiones que tomamos. Y hoy ese futuro se ve enriquecido por el papel que vuestra Alteza comenzará a desempeñar a partir de ahora. Las instituciones de una democracia ganan su estatura no solo por su historia, que también, sino por su capacidad de servir al bien común, un precepto que estoy convencido guiará vuestro camino. Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno. Muchísimas gracias.